Bienvenidos, bienvenidas a la ponencia Liderazgo Femenino y Transformación Digital. Una ponencia que se enmarca dentro del contexto de la Semana de la Ciencia, una semana que estamos celebrando todas las universidades españolas de la mano de la Fundación Madrid. +D. Y también una temática que está adscrita a la Fundación Ergar para la Innovación y Promoción Educativa la fundación elgar es la fundación del grupo centro de estudios financieros y universidad a distancia de madrid. desde la fundación desarrollamos un programa que llamamos mujer, empresa y sociedad y como no podría ser de otra manera siguiendo nuestra vocación por la investigación y la innovación y la formación utilizando activamente las tecnologías de la información y la comunicación. en esta ocasión hemos decidido eh, trabajar una ponencia que gira en torno a la temática del liderazgo femenino y la transformación digital, que además se alinea con los objetivos de nuestra política de responsabilidad social corporativa. Dicho esto, mi nombre es Ana Landeta y soy la Directora de Relaciones Institucionales del Grupo CFUDIMA. Voy a dar comienzo enunciándoles cuáles son los principales objetivos y los contenidos que vamos a abordar a lo largo de de esta tarde. No sin agradecer primeramente la asistencia de nuestro público en la sala, en directo, en la sede central del Centro de Estudios Financieros en Madrid, y también un agradecimiento y un saludo especial a todas las personas que nos siguen vía streaming a través del canal YouTube de la Universidad a distancia de Madrid. Hablaremos entonces del liderazgo femenino y la transformación digital pensando siempre en que es una ponencia de carácter divulgativo que pretende llegar al gran público dando a conocer a la sociedad el estado actual del liderazgo femenino en el ámbito de la transformación digital. Así pues, comenzaremos... Abordando un poco de, de historia, las mujeres más influyentes en el campo de la tecnología y el mundo empresarial, y también trataremos el liderazgo femenino en la actualidad. Les mostraré algunas cifras recogidas en varios, en varios estudios e informes relacionados con esta temática, y también compartiré con todos ustedes el, las últimas novedades en materia de liderazgo femenino global objetivos, políticas, hablaremos también de cuál es el estado actual de la mujer en el ámbito de la transformación digital y por último abordaremos los retos a los que nos enfrentamos las mujeres en la actualidad cuando nuestras actividades profesionales se desarrollan, profesionales o académicas, en el mundo de la tecnología, en el mundo empresarial vinculado. ...a las tecnologías de la información y la comunicación. Así, os invito, les invito a todos ustedes a comenzar pues mirando al, mirando al cielo. Pueden observar en, en pantalla, es una imagen que he rescatado de un vídeo de la, de la NASA, de la página web de la NASA... Decía que comenzamos mirando, mirando al cielo, a la luna en concreto, y como podrán observar al final de la ponencia, acabaremos mirando al cielo. Así que mmm, les muestro cuál ha sido la primera caminata espacial con exclusiva presencia de, de mujeres, que tuvo lugar el día 18 de octubre de 2019. Por primera vez en la historia, los hombres se quedan dentro de la cápsula y las mujeres son las que salen. Dos astronautas de la Estación Espacial Internacional se preparan para la primera caminata espacial con exclusiva presencia de mujeres. Ellas son Christina Koch y Jessica Mer, ambas estadounidenses, y era la primera vez que en 54 años de caminatas espaciales que los astronautas hombres no no participaban en esta en esta gesta. Eh, además, de acuerdo a las fuentes consultadas, me vuelvo a remitir a la, a la NASA una vez más, la nueva misión espacial eh, que está previsto um, enviar a la, a la Luna en el, en el 2024, en el 2024, llevará por nombre Artemis, Artemis que es la diosa de la Luna en la mitología griega y hermana melliza de Apolo, el nombre del programa cuyo objetivo era situar por primera vez al, al hombre en la luna. Y ahora, según explica la NASA a través de su web oficial, la diosa griega personificará el camino de vuelta a la luna de la primera mujer y el siguiente hombre. Un hito histórico. Vivimos en un mundo en plena transformación, no solo en términos digitales, sino incluso en términos sociales. Conoceremos a continuación cuáles han sido las mujeres más influyentes en el campo de la tecnología. No en el momento, en nuestro pasado reciente, sino eh, desde retrotrayéndonos, como podrán observar a continuación, al año 1843. Son muchas las mujeres que han contribuido a lo largo de los últimos años y siguen contribuyendo en la actualidad. ¿Y que han hecho historia en, esta, en, este, en este mundo en concreto? 1945, Joan Clark, comenzamos con Ada Lovelace, que es la primera programadora de la, de la historia, la primera mujer programadora de la historia. En el 59 ya eh, contamos con los trabajos que realiza eh, dentro del marco de la computación del COBOL Grace Murray, Acercándonos ya a nuestro, a nuestro momento más presente, tenemos a mujeres que trabajaron en, eh, desde IBM, pasando por eh, incluso el, trabajando el, lo que fueron eh, los equipos de desarrollo del software en, la, en el programa especial Apolo. Y finalizamos ya en el 74 con la primera ganadora. De la, del Turing, de las máquinas Turing, en honor a las máquinas Turing, el Nobel de, de Comunicación, Franz Allen. Han sido muchas, como pueden observar. Incluso, eh, tratándonos al 1988, estas son las, las últimas dentro de este contexto histórico, tenemos los trabajos que eh, realizaron Radia Perriman y Carol swart. La primera, con una contribución valiosísima dentro de lo que fue la generación del eh, protocolo STP. Y la segunda es la considerada, que es Carol Swart, como la primera diseñadora de videojuegos los famosos, de los famosos Atari. Así que todas ellas, todas ellas han ido realizando contribuciones en el marco tecnológico a lo largo de todos estos años. Y ya, sigo mostrando en, en pantalla, Me he ralentizado un poco para que todas las personas que nos están siguiendo vía streaming puedan observar los datos, no solo los presentes en la sala, también puedan llegar a visualizar los datos en pantalla, decía correctamente. Y ahora ya en el momento presente... Rescatado de la revista Forbes, en este caso, de un listado que publicó recientemente la, la revista Forbes, las 20 mujeres más importantes en, en tecnología. Casi todas ellas casi todas ellas trabajan, como pueden observar, en empresas norteamericanas, en lo que denominamos las organizaciones eh, exponenciales. No las voy a, a nombrar, además lo están visualizando en pantalla, a, a todas, pero sí, en líneas generales sí que me gustaría destacar. Ese, ese dato en concreto, ¿eh? grandes organizaciones multinacionales eh, de todos los sectores de actividad, no solo, las, no solo las tecnológicas, pero sí que es cierto que eh, los datos que arroja Forbes nos indican que cada vez son más las mujeres que ocupan eh, cargos en la alta dirección de, de empresas que podemos considerar pues, eh, los buques insignias de la innovación disruptiva en la en la actualidad. Dicho esto, a continuación, comentaré cuáles han sido las mujeres más influyentes en el mundo empresarial. Centrándome y poniendo el foco en el emprendimiento, en el emprendimiento, no solo los hombres emprenden, también las mujeres. Muchas, muchas son las mujeres que podemos considerar incluso referentes en el mundo y referentes a algunas, como veremos a continuación en nuestro, en nuestro país. Ya en el, 2000, en el 2016 eh, se estimaban que 163 millones de mujeres estaban iniciando o dirigiendo nuevos negocios en 74 economías de todo el mundo. Y además se estima que 111 millones eran empresas establecidas. Un 22% de las startups españolas está liderado por mujeres y cuatro puntos más que, que en años precedentes según el mapa de emprendimiento que, le, que uh, elabora el Spain Startup South Summit. Mm, dicho esto, me gustaría realizar otro, otra pequeña aportación. El, a modo anecdótico, el otro día tenía una conversación con una, con una de nuestras profesoras que nos instruye en el máster de Unión Europea-China, eh, dentro del marco de, de las uh, relaciones estratégicas de negocio entre, entre ambos, eh, ambos países. Y eh, cuando abordábamos estas cuestiones ¿no? de la creación de empresas y del, del emprendimiento en, en China, ella eh, me vino a decir algo así como que eh, en China, en la actualidad, con lo que representa China, obviamente, eh, para, para todos nosotros como primera potencia mundial, sobre todo ya en el sector tecnológico, menciona que eh, eh, por primera vez en la historia china eh, contempla eh, datos ¿no? que, que vienen a, a afirmar que son muchas, que son muchas las, eh, las mujeres que por primera vez en la historia de ese país están emprendiendo y, sobre todo, eh, creando, creando startups. está claro que eh, si está ocurriendo eso en china y con los datos que, que acabamos de, de mostrar en europa, e incluso en españa, pues podemos afirmar que el emprendimiento, es una, el emprendimiento femenino es una fuerza que, que crece en, en todo el mundo. a continuación, podrán observar algunas de eh, las españolas que eh, comenzaron a romper el techo de cristal. Porque sí, el techo de cristal eh, existe, es una, una verdad eh, incuestionable como existe el techo, de, el techo de papel. Y al margen de que una crea o no en el sistema de las cuotas para acceder a los consejos de administración, insistiré una vez más en la idea de que... No solo existen mujeres que emprenden o que trabajan en el ámbito tecnológico eh, para grandes compañías o para las organizaciones exponenciales eh, norteamericanas. También hay eh, mujeres como Almudena Sainz, como Ana Eulate, Ana Segurado, Beatriz González o Karina Spilka que han sido las primeras mujeres en, en España que han conseguido romper el, el famoso y lamentable techo de Techo de cristal. Y también, y también, en el mundo, una vez más, hay mujeres que han sido eh, pioneras en materia de, de emprendimiento e innovación, siendo nombradas eh, por primera vez en la historia de las grandes corporaciones como las eh, directoras generales o presidentas de esos consejos de administración, con lo cual parece que ese, que ese techo que ese techo empieza ya a, a desaparecer de, nuestro, de nuestra realidad. En España hay casos eh, de, de varias de estas mujeres que también están liderando eh, proyectos y, y empresas vinculadas al mundo de la transformación digital, como pueden ser Elena Betes, de la empresa Rastreatos, Mireia Badía, de Growly. Andrea Barber de, de Red Tower, Alicia Sin de Libellum, no son grandes empresas, pero son empresas que han nacido en el, en el marco de la transformación digital que estas mujeres han creado y en la actualidad están dirigiendo. Marta Plana, Laurence Fonitoy, Carlota Pi, Ana Jiménez, Marta Romero, Lupina Iturriaga. Vemos ahora, vemos ahora cómo eh, voy a compartir con ustedes algunos datos más que, que me han parecido muy relevantes, muy interesantes para poder eh, trabajar este, este argumento. Vemos en las gráficas cómo en los dos últimos años la actividad emprendedora de las, de las mujeres de todo el mundo ha aumentado un 10%, mientras que la diferencia de género se ha estrechado un 5%. En España, en concreto, esta brecha ha disminuido un 6,5% en el mismo periodo, 55,7% hombres versus 44,3% mujeres en el 2016, frente al 58,5% hombres versus 41,5% de mujeres en el 2014, siendo la tendencia de los últimos 10 años en los que se ha estrechado un 36%. Con lo cual podemos afirmar que los datos y la tendencia es eh, notablemente, notablemente positiva y el crecimiento, el crecimiento es eh, incuestionable. ¿eh? Podremos destacar igual que el, el dato más significativo eh, es la tasa de actividad emprendedora femenina mundial, ¿no? que aumenta el el 10% y además en relativamente, en relativamente poco tiempo, en, en dos años, 2014-2016. Continuaré compartiendo con, con todos ustedes algún que otro dato más que, una vez más, eh, nos ayuda a, a tener en mente que el mensaje es optimista y que los resultados son positivos en materia de eh, dirección y administración de empresas del marco de la transformación digi de digital y en materia también de emprendimiento. ¿Mm? Hablaremos ahora del liderazgo femenino a nivel global. ¿Qué nos dicen los datos? Algunas cifras. Bueno, eh, aquí la fuente es una, una encuesta que realiza una Asociación Mundial de la Mujer, Liderazgo, liderazgo Femenino son datos de la última que ha realizado, uh, del 2019 en concreto, donde vienen a afirmar que el 71% de las encuestadas en, en, esta, en, esta, en, en este estudio consideró que el sesgo inconsciente de la administración fue un factor importante en el desequilibrio con falta de confianza y la interrupción de la carrera debido a a la eh, licencia eh, permiso de, de maternidad. El 75% sintieron que habían experimentado una falta de confianza que las había frenado en alguna etapa de sus carreras. Y el 67% consideran que disponer de una amplia gama de habilidades de inteligencia emocional es vital para un liderazgo fuerte. En particular, Aprender a influir en los demás. En cuanto a las patentes, las patentes, bueno, aquí los datos no son tan, no son tan positivos. ¿eh? Según, el, según el OMPI, eh, las patentes de mujeres son más rechazadas que las de los hombres. Hablaba antes del techo de, del techo de no solo de cristal, sino también de papel. Este es el techo de papel. ¿eh? Las solicitudes firmadas por mujeres tienen un 21% menos de probabilidades de ser concedidas. Las patentes firmadas por mujeres con nombres poco identificables como femeninos tenían más citaciones. Sobra cualquier tipo de, de comentario que podamos hacer al respecto. Ocurre prácticamente lo mismo con uh, la forma que utilizamos las mujeres para... Eh, poder referenciar nuestros artículos científicos. De momento, si tenemos la gran suerte de tener un apellido, como puede ser los míos, que en mi caso los dos son vascos, a, como trabajamos siempre el primer apellido con un punto, una coma y la primera inicial del nombre, pues en la gran mayoría de los casos, y por, por despiste y por desconocimiento, tienden a, a pensar que yo soy un hombre y no una mujer. Ha ocurrido en varias ocasiones en cuanto a la ordenación. ¿No? que se deberían, deberían de seguir en casi todos los casos eh, un criterio de orden alfabético. pero sí, esto es una realidad, un aspecto mejorable que tenemos que tener en mente a la hora de eh, poder tener el ánimo de solucionar ¿eh? las patentes, las patentes. Existen también eh, en este caso, eh, me voy a basar en, el, en uno de los últimos informes de la OECD, cuando habla de, de mujer liderazgo y eh, de emprendimiento, donde ponen de manifiesto cuáles son las principales políticas para impulsar el espíritu empresarial de la mujer. La primera eh, debería, debería ser fomentar el mentoring femenino. La segunda, aumentar la, la financiación y los recursos a disposición de las mujeres, obviamente. También la conciliación, ¿eh? las políticas de, de conciliación, otra asignatura pendiente, sobre todo en el sur de Europa. ¿Mm? El, el trabajar la concienciación en colegios y universidades, esa labor pedagógica ¿eh? que tenemos que hacer desde la, desde la infancia, tanto de hombres como de mujeres, para poder vivir en una sociedad eh, justa. Luchar también contra los estereotipos y, por último, también ponen de manifiesto que debemos trabajar la visibilidad, ganar en visibilidad. Lo veremos justo al final cuando aborde los retos a los que nos enfrentamos las mujeres. La visibilidad. Son muchas las que hacen, pocas las que están representadas o llega el mensaje a la sociedad de los resultados que han generado. Con lo cual, la invisibilidad en la que vive todavía hoy en día la mujer comparativamente con el hombre es cuanto menos francamente notable, con lo cual trabajemos más en, en ganar esa, esa visibilidad en igualdad de condiciones. Bien, en cuanto a la mujer en el marco de la transformación digital. ¿eh? La transformación digital. ¿qué, ¿Qué es la transformación digital? Empecemos por ahí. Bueno, pues El objetivo que persigue la transformación digital es optimizar los procesos, mejorar la competitividad de la empresa y ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes. La transformación digital nace de la mano de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0. Estamos en un momento de plena transformación. La transformación digital no es un fenómeno aplicable exclusivamente a las empresas, también a la sociedad en su conjunto. Sociedad, empresa, forma en la que vivimos, eh, los lugares en los que vivimos, eh, el smart living, las smart cities, estamos en plena transformación, en un cambio de era donde la tecnología... Es la gran protagonista, donde estamos eh, intentando investigar cuál es la pot potencialidad y la previsible aplicabilidad de las tecnologías, las actuales, las, las emergentes, para poder mejorar productos, servicios, procesos en el mundo empresarial, poder digitalizar los servicios de las empresas tradicionales, empresas de cualquier sector de actividad, pero también... Estamos trabajando aspectos como la aplicabilidad de esa tecnología en materia de innovación social que redunda en beneficio de la sociedad en la que vivimos. En clave empresarial, las ventajas de la transformación digital son varias. La primera, impulsar la cultura de la innovación en la empresa. La segunda, mejorar la eficiencia de los procesos en las organizaciones. Tercera, contribuye a fomentar el trabajo colaborativo y la comunicación interna. Cuarta ventaja, proporciona una capacidad de respuesta rápida en un entorno cambiante. Quinta, ofrece nuevas oportunidades de negocio gracias al análisis de datos. Y la última ventaja de la transformación digital en la empresa es la mejora de la experiencia del cliente y su relación con la marca. ¿Qué pasos tiene que seguir una empresa para abordar la estrategia de la transformación digital? Pues el primero, abandonar la zona de confort. El segundo, fomentar las competencias digitales. Y el tercero, diseñar estrategias digitales ad hoc para sus productos, servicios y procesos. En la, aunando los, los datos de, si antes eran en relación al emprendimiento femenino, ahora eh, he estado revisando varios, eh, varios informes, en este caso casi todos de la Comisión Europea, eh, en materia de eh, posicionamiento de la mujer en transformación digital, con lo cual lo que van a ver a continuación es un resumen de los mismos, los datos más significativos. Bueno, ¿cuál es el estatus? en Europa de la mujer en el contexto de la transformación digital. Bueno pues según el primer informe de la Comisión Europea uh, del, en concreto de la estrategia del mercado único digital que, que aborda esta cuestión, bueno pues viene a decir algo así como que las compañías son más inclusivas con la mujer, las compañías perdón, que son más inclusivas con la mujer tienen una rentabilidad un 35% superior como es el caso del sector tecnológico. Sin embargo, es alarmante el bajo nivel de mujeres formadas en el mundo de las TIC, otra de las grandes asignaturas pendientes, que la mujer, desde una etapa temprana, eh, pueda eh, conocer cuáles son las boundaries de las carreras de ciencias. ¿Mm? Eh, parece que por tradición... Las carreras de ciencias pues, están predestinadas para los hombres y no para las, para las mujeres. Y ahí sí que necesitamos también propiciar un cambio de, de percepción. ¿no? Bueno, eh, es alarmante también el bajo nivel de mujeres formadas en el mundo TIC, como decía, ya que eh, solo el 29% de cada 1000 son graduadas en informática o alguna disciplina relacionada. Y finalmente, solo cuatro trabajan en el mundo digital directamente. Aunque bien es cierto que cada vez son más las eh, ingenieras, físicas, matemáticas. Desde aquí animamos a que eh, muchas de las personas que están iniciando ahora sus estudios de grado, muchas de esas, de esas mujeres, eh, pasen a formar parte de la mejora de, de, estos, de estos datos significativamente. Más cifras. Si el reparto del trabajo digital se realizase equitativamente, el PIB crecería 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros. ¿eh? Ahí es nada. Las empresas con un 30% o más de representación femenina en puestos directivos pueden alcanzar un 15% más de ingresos netos y mejorar el rendimiento corporativo que sin embargo esta realidad se mantiene inalterable y son realmente escasas las empresas que siguen este tipo de directrices. De acuerdo a estos eh, estudios, existen algunas características y habilidades particularmente femeninas que las posicionan como importantes agentes del cambio para la digitalización. Los datos son cuanto menos significativos. ¿eh? el 22% de las parlamentarias del mundo son mujeres, que a su vez representan un 37% del mundo empresarial, demostrando que el techo de cristal socialmente impuesto para el género sigue teniendo, pues, eh, algunas, algunas fisuras. ¿eh? son datos. de los datos siempre podemos hacer dos tipos de lecturas, las positivas y las negativas. son datos positivos porque si, lo, si los contrastamos con los datos que manejábamos hace 20 años, 15 años, pues la, la mejora ha sido notable, pero, pero como pueden observar, pues, eh, todavía presentan pues unas, unos tantos por cientos eh, cuanto menos mm, desequilibrados comparativamente con si los analizamos desde una perspectiva de género. Bueno, ¿cuál es el papel de la mujer en la transformación digital del mercado laboral? Antes comentaba que eh, la transformación digital no solo es un fenómeno que vive las empresas, también la, también la sociedad, las ciudades en las que vivimos. El mercado laboral también se está transformando, incursiona la tecnología y lo revoluciona todo. Las profesiones, eh, se están creando ya nuevas profesiones, hay otras profesiones que desaparecerán. Tenemos también el fenómeno de la incursión de la mujer en el mercado laboral en la, en la Unión Europea, mujeres mayores de, de, de 50 años que se reincorporan al, al mercado laboral y luego están las profesiones que todavía desconocemos y que van a nacer en, en relativamente poco tiempo, en el corto y medio plazo, pues producto de esta transformación constante que estamos viviendo en el mundo empresarial. Bueno, mientras que las mujeres representan el 60% de las personas graduadas, pues están subrepresentadas sub sobre todo en las carreras STEM. Volvemos otra vez a, a manejar los mismos datos ¿no? y, la, y la mis, las mismas conclusiones que, que en anteriores diapositivas. Luego, la presencia de las mujeres en los consejos de empresas europeas. Bueno, pues ha aumentado el, un 25% en el 2015. Los sectores digitales tienen el porcentaje más alto de consejos compuestos solo por hombres, el 17,2%. El ingreso de las mujeres, en promedio, es el 16% más bajo que el de los hombres que realizan el mismo trabajo. Esta desigualdad en el sector TIC es del 21%, debido al hecho de que la mayoría de las mujeres en este sector tienden a trabajar en posiciones más bajas. Con salarios más bajos. Las barreras sociopsicológicas internas de las mujeres y un ambiente fuertemente dominado por los hombres, competitivo, parece que asume más riesgos, que no es cierto, eh, evitan que las mujeres participen plenamente en el sector digital. ¿Mm? No podemos olvidar también que en, en la vida de una mujer, la gran mayoría de las mujeres, hay un, un parón, ¿no? parece que es una parada técnica de, de facto, cuando deciden ser madres, con lo cual se ven abocadas a, eh, pues, eh, a priorizar ¿no? entre su vida personal y su vida, y su vida profesional. Bueno, pues esta es una de las causas cuando, cuando quieren ser madres sobre todo. O cuando en algunos casos tienen que dedicar la gran mayoría de, de, de su tiempo personal al cuidado de sus mayores, que también. Cada vez a este es un fenómeno que estamos empezando a vivir de una forma eh, incuestionable. La población está envejeciendo y la gran, la gran mayoría de los casos son las mujeres las que eh, se encargan del cuidado de nuestros mayores. Bueno, pues eh, esta es una de las, de las causas, como decía, de, de que los datos pues, eh, sean estos y no, y no otros. Ocurre lo mismo en el contexto académico. La mujer tarda más tiempo en doctorarse. La mujer tarda mucho más tiempo en uh, acreditarse. Ese es el motivo de fondo por el que a día de hoy todavía existen, uh, sobre todo en España, más catedráticos hombres que mujeres. El liderazgo femenino en las startups. Bueno, el porcentaje de startups con al menos una mujer en posición de liderazgo, primera, primera gráfica. Segunda, porcentaje de startups con al menos una mujer fundadora. Y tercera, porcentaje de startups con programas para incrementar el número de mujeres en liderazgo. El 65% de las startups tiene al menos una mujer fundadora. Este es un dato muy, muy positivo. Eh, además, en relación a... Porcentaje de startups con al menos una mujer fundadora. Eh, aquí los datos nos dicen que eh, tenemos un 72% eh, que, de startups que no tienen una, una mujer fundadora, no la funda una mujer. ¿vale? Eh, y el porcentaje de startups con al menos una mujer en posición de liderazgo, pues varía notablemente en todos los casos hablamos de juntas directivas. O posiciones ejecutivas, juntas directivas azul oscuro, posiciones ejecutivas azul más claro. Si los datos los arroja Estados Unidos, UK, el Reino Unido, China o Canadá. Volvemos al caso de China, ¿eh? significativo: un 70%, un 70 de las mujeres chinas ocupan posiciones ejecutivas y el 50%, el 50 ocupan son miembros de juntas, eh, de juntas directivas. ¿eh? Los porcentajes de Estados Unidos y Reino Unido son um, bueno, el, un poquito más altos en Reino Unido que en, que en Estados Unidos, pero eh, cuanto menos muy afines. ¿eh? Y en Canadá, en Canadá eh, también llama la atención el tanto por ciento tan elevado de mujeres en eh, posiciones ejecutivas. ¿eh? lo comentaba antes, a modo anecdótico, tras de la conversación con una de nuestras profesoras, que además es china. Eh, pero las, las gráficas, estas en concreto, son del último informe de la oecd, con fecha 2018, uh, del data lab del intellectual property. y bueno, eh, estos datos, eh, en, mi, en mi opinión, pues eh, son mejorables, obviamente. pero cuanto menos positivos. Bien. Eh, para finalizar ya el apartado de la, del estatus de, de la mujer en el contexto de la transformación digital, me gustaría mmm, compartir con todos ustedes unas reflexiones de la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Sí, la Asociación Española de Inteligencia Artificial uh, la preside una mujer, Amparo Alonso. ¿Mm? Otro dato positivo inteligencia artificial. ¿Eh? una de las tecnologías emergentes que eh, están sentando las, las bases de la, de la nueva era a todos los niveles. Eh, la señora Alonso viene a decir algo así como que eh, la inteligencia artificial, y además esto es una, una afirmación textual de, de ella, que recogí de, unas, de una entrevista que eh, le realizaron en un medio de comunicación recientemente, y la señora Alonso, como decía, viene a decir algo así como que la inteligencia artificial no es cosa de hombres. Se debe diseñar un futuro para todos. Y además, afirma que la presencia de las mujeres en el desarrollo de la inteligencia artificial es fundamental, para no repetir, un mundo pensado por y para los hombres. De manera que cuando se diseñan esos algoritmos, no exista y se radique cualquier sesgo de cualquier sesgo de género. ¿Mm? Viene a decir algo así también como que la inteligencia artificial está programada con datos que en muchos casos eh, tienen sesgos sexistas. Lo acabo de, de comentar. No es lo mismo que diseñe un algoritmo el cerebro de una mujer que el cerebro de un hombre. Y las máquinas toman decisiones en consecuencia, provocando sesgos algorítmicos en contra de las mujeres. el papel de la mujer en la transformación digital, en este caso, en el ámbito de la producción científica. Y yo no soy la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, a la que admiro profundamente, por cierto, pero sí que he vivido una, una experiencia personal que, que me gustaría compartir con todos ustedes. Porque esta gráfica que ven en pantalla... Eh, la, fuente, la fuente de la misma es mi tesis doctoral. ¿Mm? Mi tesis doctoral versó eh, fue en el ámbito de la disciplina de dirección, de administración de, dirección y administración de empresas, eh, estrategia corporativa, políticas y negocios. Y el tema de la tesis era algo así como construir un marco, una metodología para favorecer. La transformación digital de las empresas desde una perspectiva estratégica. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que revisadas, revisadas, un total de, creo que el total eran 523, creo que es la suma. Bueno, pues que, claro, la mayoría de la producción científica que, que, que se revisa en ese momento está directa o indirectamente relacionada con estrategia empresarial y con transformación digital. Bueno, pues llegué a la conclusión de que solo disponía de 76 artículos escritos por mujeres y 414 escritos por hombres. Con lo cual, llegamos a la conclusión una vez más que nuestra presencia en el ámbito científico en materia de transformación digital es prácticamente, comparativamente, inexistente. Otro aspecto de mejora. No estamos a cero, estamos a 76. Ya queda menos para llegar al 414. Bien, dicho esto... Pero ahí, perdón, ¿sí? ahí falta... Sí, claro, como lo hicieron mujeres, posiblemente, pase como con los pacientes, y no uh -huh. lo tengan en cuenta. Que también, <laughs> que también. Mm. Bueno, he dicho que 76, 76... ¿Sí? Pero realmente no son 76, son 77, porque también estoy yo. <laughs> Faltaba yo, somos, somos 77. Pero eh, sí, lo comentaba y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo comentaba al principio. Eh, desafortunadamente en la, existe eh, la señora presidenta de la, de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Eh, viene a decir un poco lo mismo que he dicho al principio. Eh, hemos, si se atisba que eh, la producción científica, eh, la, la fuente, es una mujer, pues parece que está, está todavía penalizado cuando no debería ser así. Cuando además en muchos comités de evaluación de proyectos de IMAS de Basí, comités de evaluación de, de editoriales de revistas científicas, pues se impone el que la composición sea paritaria. Al margen de eso, si la revisión es, es ciega, pues eh, parece que bueno, el, el revisor tiene interiorizado ¿no? que prevalece la calidad de la producción científica de un hombre antes que la de una mujer y eso jugando en igualdad de condiciones cuando la calidad en ambos casos es la óptima pues no deja de ser una desventaja y un agravio para la mujer y es algo que sí que debemos combatir yo por lo menos estoy muy concienciada para que así sea esta ponencia es uno de los mejores ejemplos yo creo que Sí que es cierto, y lo veremos ahora porque voy a finalizar ya hablando de los retos a los que nos enfrentamos, creo que uno de ellos es la, la, visibilidad, la visibilidad. Entonces yo estoy concienciada en el sentido de hacer una humilde aportación a la visibilidad, porque somos muchas las mujeres que trabajamos a unos niveles iguales o incluso uh, mayores, ¿no? en cargos de responsabilidad. En materia de producción científica, en cuanto a tema, ¿no? eh, muchas las mujeres que emprenden, muchas las mujeres que están dirigiendo mm, unidades, de, unidades de negocio, pequeñas y medianas empresas. ¿no? Tampoco debemos poner el, el foco solo en las grandes CEO, que representan el 003 ¿no? de, la, de la población femenina mundial. Tenemos que de trabajar en la visibilidad y en el reconocimiento de facto de nuestra, de nuestra capacidad de liderazgo y nuestro talento ¿no? en igualdad de condiciones. Yo siempre digo que la capacidad de liderazgo y el talento no es una cuestión de, de género, ¿sí? es algo innato que lleva el individuo en su, en su ADN. ¿no? Y ese sí que es a, esa sí que es otra de las grandes asignaturas pendientes. Pero estamos viviendo un momento también. Vamos a denominarlo dulce. ¿eh? Eh, hemos avanzado mucho. Tenemos eh, todavía eh, en, el, en nuestro pasado reciente las dos oleadas del movimiento feminista. ¿no? Y estamos viviendo un tercer movimiento feminista, eh, yo creo que muy coherente con el tiempo que nos ha tocado vivir, con ese cambio de era ¿no? de, de cuarta revolución industrial. Y cada vez somos más. Y al ser más, ¿no? cuando se incrementa el número pues es directamente proporcional al incremento de la fuerza que haces para propiciar el cambio, con lo cual yo soy, soy optimista, aunque tengamos que seguir esforzándonos. el hecho, por ejemplo, de que hoy estemos aquí eh, hablando abiertamente ¿no? eh, de estas eh, cuestiones desde la, desde la universidad creo que es importantísimo y es algo de obligado cumplimiento. por lo menos yo lo siento así para perfiles como, como el mío, porque Cualquiera de las aquí presentes, no solo perfiles como el mío. Luego, cuando ya usted da la palabra al, al final, junto con las personas que nos siguen en, a, a través del canal YouTube, mmm, veremos un poco a qué nos dedicamos todas. ¿no? Porque yo creo que existen referentes en todos los sectores de, de actividad. Cuando andas un poco en ese tipo de cuestiones, aunque yo no soy una experta en liderazgo femenino, es obvio, eh, yo creo que eh, son muchos los referentes que existen, pero se desconocen. Y eso es algo que también debemos, de, también debemos de cuidar, también debemos de cuidar. El techo de papel, por ejemplo, es eh, relacionado con lo que comentábamos ahora del, del sesgo de género en materia de patentes, de producción científica, eh, también está muy relacionado con la aparición de eh, perdón, con la citación de las fuentes en los medios de comunicación. La preponderancia es eh, la citación de un hombre antes que una mujer. Hay estudios de varias universidades um, estadounidenses, la gran mayoría, que han trabajado en esas cuestiones, que vienen a, a afirmar que eso es otra, otra realidad. Es una práctica muy frecuente y muy arraigada en la cultura de los medios de comunicación. Parece que los únicos que generan resultados son hombres, con lo cual la tendencia es consciente o inconscientemente a citar antes al hombre que a la mujer cuando si el periodista eh, hiciera un ejercicio ¿no? de, de consulta veraz de las fuentes siempre acabas en la mayoría de los casos eh, por lo menos encontrando a la contraparte Bueno pues ese ejercicio no se hace entonces ya eh, por defecto bueno pues se nombra antes la fuente siempre es antes un hombre que una mujer ¿sabes? y ahora estamos hablando de unos tantos por cientos cuanto menos alarmantes. Alarmantes. Ocurre en los medios de comunicación anglosajones, pero también en los de habla hispana. ¿eh? O sea que el techo de, el techo de papel. El techo de papel. Los, retos, los retos. Bueno, Esto que sí que es una aportación propia. ¿eh? Los retos a los que los enfrentamos después de haber leído un poquito sobre el tema. El resto eran datos que he ido recogiendo de varios informes, Comisión Europea, OCDE. Pero esto es de cosecha propia que sí que me gustaría compartir con todos ustedes. Son cuatro los retos a los que nos enfrentamos. El primero es la, la erradicación del efecto Matilda. El segundo, el empoderamiento. El tercero, la visibilidad. Y el cuarto, la innovación. Empecemos por el primero. Bien. Bueno, pues el efecto Matilda. Desafortunadamente, las mujeres siempre hemos sido víctimas de la impropiación. La apropiación indebida del talento. Una de las primeras que lo comentaron fue Virginia Woolf. Dijo, me aventuraría a decir que Anon, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Efecto Matilda, la apropiación indebida del talento. Eh, la tendencia a menospreciar, descrito por primera vez, por cierto, por Matilda Joteling-Gage, eh, lo describió como la tendencia a menospreciar los logros científicos se si han sido llevados a cabo por mujeres. En un ensayo que llevó por título La mujer como inventora. Bueno, la apropiación indebida del talento también es un hecho uh, incuestionable, no solo en el mundo científico. ...también en el mundo empresarial. Eh, ha sido muchas las mujeres que han sido víctimas... ...de esta apropiación indebida... ...a lo largo de, de la historia de la humanidad. Eh, nos remontamos a, a la antigua Grecia. La primera fue la científica eh, Hipatia... ...que murió en una hoguera porque no soportaron que sus aportaciones en el, en el ámbito de la física fueran mayores que sus coetáneos. La historia del arte, ¿eh? estamos viendo estos días una magnífica exposición en nuestro maravilloso Museo del Prado, ¿eh? rescatando los cuadros de Sofonisba Anguissola de las mazmorras del museo. Bueno, pues eh, estas mujeres fueron borradas de los libros de la historia del arte, porque ha ocurrido en, en todos los ámbitos. También en el ámbito de la literatura no solo no nos vamos a, a retrotraer al medievo. Eh, la señora que figura en pantalla es la autora de Harry Potter, eh, que uh, Rowling, que tuvo que. fue forzada por la editorial para eh, publicarlo bajo un seudónimo, porque la editorial creía que si eh, el público en general, el cliente final, pues eh, pensaba en ese momento que, que era un hombre, pues no iba a tener el mismo tirón de ventas. Con lo cual, ¿eh? Eh, J. Rowling también ha sido víctima un poco de esta, de esta situación. Os, igual, eh, igual se preguntan por qué están las fotografías partidas y figuran las X de colorines y demás. Pues eh, el motivo es el siguiente. Mm, como ese tipo de temas tienen un sabor agridulce, ¿Eh? agreduce porque combinamos datos positivos con datos negativos. Ahora estamos hablando de oh, qué mal hemos pasado, ¿eh? qué mal nos han tratado y ¿eh? demás. Bueno, pues eh, eh, he, utiliz eh, eh, he utilizado lo que se denomina el lenguaje inclusivo. ¿Mm? La sé que es el lenguaje inclusivo. Esto quiere decir que cualquiera de... Ese, un acercamiento y un guiño al mundo, al mundo masculino y también al femenino, rebajando un poco el impacto de... De todo este tipo de, de, de mensajes con estas connotaciones entre tristes y, y negativas. Bien, en el ámbito eh, ha ocurrido también en el ámbito científico. A la gran mayoría de las científicas de las últimas, de las últimas décadas les ha ocurrido a casi todas. ¿eh? Apropiaciones indebidas en resultados de tesis doctorales, en patentes que son usurpadas por sus colegas, en la concesión de los premios Nobel. Cuando eh, los trabajos de investigación se habían realizado en un equipo mixto de, de trabajo. Esto es un resumen, pero hay infinidad de casos, de ahí que eh, el tanto por ciento de premios Nobel sea infinitamente superior para los hombres que para, los, para las mujeres. Solo 52 mujeres han sido premiadas en la historia de la, del Premio Nobel ¿eh? Eh, y la única que, que ha conseguido hasta la fecha... El, la, un, un, doble, un doble premio en el campo, si, no, si mal no recuerdo, de la, de la física y de la química fue Marie Curie, ¿eh? cuando han sido varios los casos de hombres que han recibido ese, ese doble premio. Mm, aquí también mostramos ahora, y entramos a, al ámbito empresarial, decía al principio que tenemos que erradicar el efecto Matilda, porque ahora ocurre menos, aunque yo creo que sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Si la capacidad de liderazgo y el talento no es una cuestión de género, los resultados derivados de trabajos de una mujer tienen que competir en igualdad de condiciones que cuando esos trabajos los realiza un hombre. ¿Mm? En el ámbito empresarial mmm, también ha ocurrido. ¿eh? A un nivel top, muy alto, pero también a un nivel... Eh, medio e incluso bajo. ¿Quién no ha tenido? ¿Qué mujer no ha tenido? Eh? Eh, unas más, otras menos. Igual a alguna, ninguno. Pero yo conozco infinidad de casos eh, eh, donde hablamos de la, del fenómeno del jefe roba medallas. Es decir, el resultado lo genera una mujer y viene el jefe, que normalmente suele ser un hombre antes que una mujer, quien esté a cargo de la unidad o del proyecto y demás, y va de repente y. Se pone la medalla. Bueno, pues ya todos estos, este tipo de perfiles los llamo robamedallas. Los jefes robamedallas. Bueno, pues eso es apropiación individual del talento, efecto Matilda. Algo que tenemos que erradicar. Decía que eran cuatro, efecto Matilda. Y ahora voy a hablar del empoderamiento. Pues sí, nos tenemos que empoderar. El futuro, nuestro futuro pasa porque nos empoderemos. Este término... Eh, eh, de las mujeres como estrategia para la igualdad y la equidad fue impulsado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing en el año 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión, la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres. Que tienen que ver con cambios para la superación de las prácticas culturales y estructurales que contribuyen a perpetuar su situación de desventaja y de desigualdad. ¿Sí? Muchos de esos cursos de capacitación, este tipo de ponencias de carácter divulgativo, muchas de las campañas eh, que eh, afortunadamente en los ministerios de, de asuntos sociales o de trabajo. Eh, que eh, se desarrollan en la actualidad, vienen siempre encaminadas a cumplir este objetivo del empoderamiento. Pero para empoderarme, en clave mujer, necesito eh, creer que yo también puedo, yo también soy. El empoderamiento pasa primero por realizar ese ejercicio con una misma, interiorizarlo y luego demostrar que tú también estás ahí. Esto viene a decir el término empowerment o empoderamiento. Y sí, y sí, unas más que otras, yo creo que poco, a estas alturas de mi vida. Pero mi obligación es transmitiros el empoderamiento como reto y también como asignatura pendiente. ¿Mm? Hay que subir en resultados y también hay que darlos a conocer. Hablábamos antes de la visibilidad. De la visibilidad porque seguimos viviendo en la invisibilidad, en la gran mayoría de los casos. Eh, tenemos que eh, tener claro que la visibilidad eh, que es, es, es clave para entablar alianzas con el objetivo de acelerar el cambio en la industria, así como para eliminar los obstáculos para el avance de las mujeres y las niñas en las esferas de la innovación, de la tecnología, del emprendimiento. Porque además la, el reto de la visibilidad está directamente relacionado con concienciar al mercado, invertir y llevar a cabo acciones a nivel de la, de la industria en, en su conjunto, ¿eh? Eh, dirigidas a, a, a propiciar un mercado pues, eh, más innovador, pero que promueva la igualdad de género y el empoderamiento en toda su extensión. ¿eh? Generar resultados darlos a conocer. Esto es, algo, esto es una ventaja competitiva que siguen teniendo los hombres frente a las mujeres. ¿Mm? Los hombres saben trabajar mucho mejor que nosotras en red y saben y hacer un mejor marketing de resultados. Y nosotras siempre hemos sido bastante pésimas, si me permiten, las señoras que me están visualizando o las niñas que, que verán este vídeo en, en Internet cuando, cuando acabemos o ahora en tiempo real. No lo sabemos hacer, tenemos que aprender a hacerlo. ¿Mm? Dar a conocer los resultados que somos capaces de generar al mundo. Visibilidad, ganar en visibilidad. Es uno de los objetivos que perseguimos a través de BiDigital. Digital. comentaba al principio que esta ponencia está escrita al programa Mujer, Empresa y Sociedad de nuestra Fundación de la Política de Responsabilidad Social Corporativa. De nuestras escuelas de negocios y de nuestra universidad y también al programa Bidigital, que es un espacio divulgativo. Es un espacio divulgativo eh, de las nuevas tecnologías aplicadas a la transformación digital, lo exponencial y la disrupción. Actualmente está conformado por tres espacios. Bueno, en su, en su eh, momento de nacimiento eh, sale a la luz con B Digital en Profundidad, que son entrevistas que realiza su fundador, que es el, el profesor e investigador eh, José, Antonio, José Antonio Álvarez y, y amigo con el que comparto esta, esta aventura. Y por último eh, nació B Digital en Femenino. Eh. B Digital en Femenino que quiere entrevistar a una nueva generación de mujeres que sí que están siendo relevantes en el mundo de la tecnología, la innovación y la transformación digital o la disrupción. Y ayudar a divulgar sus éxitos. Bueno, pues y Digital persigue eh, todos los objetivos que eh, les comentaba anteriormente: empoderar a la mujer, darle visibilidad. En este caso, obviamente, en el marco de la transformación digital. Pero no solo divulgando experiencias de las altas directivas, no, de cualquier mujer que esté realizando una aportación, por muy pequeña que sea, en el ámbito de la transformación digital. Porque es una forma de dar valor y luz a esos, a esos resultados, eh, colaborando al alcance del objetivo que mencionaba anteriormente. Cualquier mujer que quiera participar tiene las puertas abiertas a través de, de mi LinkedIn, que lo podéis observar en, en pantalla, y os invito además a conocer tanto el Big digital Conceptos, que son eh, eh, píldoras en formato eh, podcast, que se difunden luego a través de las diferentes, eh, de las diferentes redes y canales sobre términos relacionados con la transformación digital en, en español y en B digital en profundidad. Mi, mi compañero josé antonio álvarez eh, realiza eh, entrevistas a eh, personas relevantes del mundo de la, de la transformación digital. os invito a que eh, si os apetece profundizar también, aunque no no es oportuno participar en las entrevistas, pero sí que lo podáis seguir para... con el ánimo de, de seguir aprendiendo y Incrementando los conocimientos del, del contexto de la transformación digital. Y por último, y por último, el gran reto al que nos enfrentamos como sociedad o desde el mundo empresarial, pero sobre todo en clave femenina, también es el de la innovación. La innovación es un proceso, es un proceso constante. La tecnología eh, está en constante evolución, con lo cual las aplicaciones que se van descubriendo para mejorar los productos, los servicios, los procesos. la sociedad, pues, eh, es, una, es, un hecho, es un hecho incuestionable. lo que pasa es que la innovación, la innovación cuando la contextualizas en, en el ámbito femenino, mmm, pensamos que eh, impacta también de una manera positiva en la vida de las mujeres y las niñas. Esto es una, es una formación de la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Ella dice, ella dice que la innovación es un componente clave para el desarrollo, una necesidad básica para quienes viven en la pobreza y un habilitador de derechos. Las mujeres y las niñas deben tener oportunidades de contribuir tanto al diseño como a la ejecución de soluciones que afectan sus vidas. Ellas están más que listas para hacerlo. Eh, esta reflexión, yo creo que está también bastante, bastante coligada con la de la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Si vivimos en una nueva era, eh, nuestra sociedad está cambiando, pues qué menos que ser copartícipes de esos cambios y ser también las precursoras del el cambio. Bueno, pues nos vemos abocadas a, a innovar y a ser copartícipes de esas, de esas innovaciones. Me da igual que la innovación sea social, disruptiva, tecnológica, educativa. El caso es estar formadas y preparadas para ser pues, protagonistas de pleno derecho de este cambio. ¿Mm? Innovemos, innovemos. Vale. Bueno pues eh, voy a finalizar ya. finalizo ya. agradeciendo, agradeciendo, bueno, aparte de la asistencia, por supuesto, a todos ustedes, pues también a ellas, también a ellas. a ellas porque gracias a, a todas estas mujeres, mujeres, hemos conseguido en sufragio universal. Se dio visibilidad a la desigualdad educativa entre hombres y mujeres. Se abrió la puerta de la universidad a las mujeres, gracias a ellas. Pasado, pasado, el presente. Gracias a ellas, las mujeres participan en actividades periodísticas. Conocemos las reacciones bioquímicas que se producen dentro de las células. Y también, y también comprendemos cómo se organiza nuestro ADN y cómo envejecemos, enfermamos de cáncer, conocemos los avances españoles y se reconoce la visión de los ciudadanos sobre la ciencia. Los pequeños con atrofia muscular espinal pueden disponer del primer exoesqueleto biónico para niños y niñas, está la presidenta del, del FECIT, ¿eh? la directora del centro oncológico, ¿Eh? bueno pues... Muchas gracias, señoras. Mujeres referentes del cambio, de este momento que estamos viviendo tan apasionante. Bueno, Rosa María Menéndez. Hemos tardado, creo que, si mal no recuerdo, 83, 87 años. No, estoy, no, estoy, no me acuerdo ahora, hace cuántos años se fundó el CSIC. Ah, bueno, sí, en el 37. Es la primera mujer que preside la institución desde su creación en 1937. Rosa María Menéndez fue nombrada la primera mujer presidenta del Csic, como todos ustedes saben, es una de, las, de los entes eh, que trabaja la, la investigación con mayor reputación a nivel mundial, nuestro Csic español. Bueno, pues eh, gracias también a, a Rosa María Menéndez, estamos eh, propiciando estos momentos tan maravillosos de cambio. La Comisión Europea por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia, igual dentro de 10 años no tendré que decir tantas veces por primera vez en la historia, así, así lo espero. Cristina Lagarde, la primera presidenta del Banco Central Europeo. Patricia Ortega, la primera mujer general de las Fuerzas Armadas de España. Esto ha sido hace unos meses, todo, todo esto que estamos comentando. O la presidenta de Harvard. Presidenta de Harvard, ¿eh? Harvard, lo que significa significado que tiene en el mundo académico Harvard para, para la comunidad académica. Bueno, pues eh, ella dice que. Esta es la primera presidenta también ¿eh? de la Universidad de Harvard. Es una de las primeras mujeres nombradas presidentas de, de una universidad de, esta, de este calado, mmm, que dice que yo no soy la mujer presidenta de Harvard. Yo soy el presidente de Harvard. Y cuando lo, cuando lo vi me llamó precisamente la atención. Y dije, bueno, qué, qué reflexión más, más inteligente. No, yo no soy la mujer que preside Harvard. Yo soy quien preside Harvard. ¿Mm? Tenemos que llegar a ese momento. No, yo no soy la mujer que hace esto. No, yo soy yo. Y me van a permitir porque eh, no podría ser de otra manera que... Comentaba al principio que vamos a empezar dándonos un paseo por la Luna, viendo una fotografía que el otro día capturé de la NASA, eh, que por primera vez salen dos mujeres de la cápsula y se quedan los hombres dentro de la cápsula, el primer es ah, le Sidewalk, uh, paseo espacial, ¿no? eh... y hemos comenzado dándonos un paseo por la Luna y decía al principio que vamos a acabar mirando al cielo. bueno Pues gracias a ella... De obligado cumplimiento, homenaje. A Margarita Salas, que representa, lo representa todo, todo, como mujer, como madre, como mujer académica, como mujer que investiga con transferencia a la sociedad, al mundo empresarial y como mujer que ha sido capaz de convertirse en un referente para todos nosotros. Margarita Sala. Es la bioquímica discípula de Severo Ochoa. Presidió hace, hace, hasta hace unos días el patronato de la Fundación Severo Ochoa y su logro más importante fue la patente de la proteína Pi29 del ADN polimerasa que sirve para la replicación del ADN a partir de una gota de sangre. Ha sido la primera mujer en presidir el Instituto de España que lleva el nombre de su maestro, de Severo Ochoa. La primera española en ingresar en la Academia de las Ciencias de Estados Unidos. La primera científica en entrar en la Real Academia Española de la Lengua. Además, fue la primera mujer en recibir la medalla Chegaray otorgada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El último premio lo recibió hace apenas unos meses, en junio en concreto. ...y le fue otorgado por la Oficina Europea de Patentes... Eh, de ...la Oficina Europea de Patentes... ¿m? ...en la categoría de logros a toda una vida. Margarita Salas... ...desarrolla... ...evoluciona como mujer y, y desarrolla su carrera científica... ...pues en un mundo de, en un mundo de hombres... ¿m? ...y ella comentaba recientemente en una entrevista en el ABC, en el periódico ABC y cito textualmente. Decía lo siguiente: Me parece que este es un broche de oro para una ponencia de una conferencia de estas características. Decía Margarita Salas: Se pensaba que no estábamos capacitadas. A mí se me discriminaba por ser mujer. No se me tenía en cuenta, era invisible. Ahora se habla de techos de cristal, pero entonces ni siquiera se, completa, se completaba un techo. La bioquímica no lo tuvo fácil en un momento en que los logros femeninos no estaban ni mucho menos vinculados a los ámbitos STEM, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y acabo ya con otra cita textual de ella, dentro de la misma entrevista. Cuando yo empecé en 1961, se pensaba que nosotras... No estábamos preparadas. Ahora se tienen las ideas mucho más claras que entonces. Decía, mirando con esperanza a un futuro en el que los nombres de las mujeres no fueran una rara avis como en sus inicios. Pues mmm, un gran referente a todos los niveles, incuestionablemente. ¿A qué conclusiones llegamos? pues que eh, aunque el techo del cristal y también el techo de papel hayan existido siempre y sigan existiendo en la actualidad, creo que debemos escribir entre todas, el presente y el futuro con optimismo. porque el talento no es una cuestión de género. porque la capacidad de liderazgo no es una cuestión de género. vivimos en el siglo xxi, la cuarta revolución industrial. Y lo dejo tal que aquí ha sido un placer. Gracias a todos, todas por vuestra atención. Confío en que la ponencia haya sido de vuestro agrado ¿eh? para las aquí, aquí presentes y los que nos están siguiendo a través de, de internet. Y ahora os cedo la palabra para que podamos intercambiar alguna alguna impresión, alguna observación al respecto. Aunque ya sé que es un tema apasionante, no sé cómo iremos de tiempo para las. Le cedo la palabra a mi compañera Pepa Tebar. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los asistentes. Eh, sin duda, tal y como comentan en el chat y con mucha razón, eh, una excelente actividad de esta Semana de la Ciencia y de la Innovación, que es importante por conferencias eh, como esta, ¿no? de temas tan importantes y tan necesarias. Eh, la Semana de la Ciencia se enmarca a nivel de la Comunidad de Madrid. Nosotros pues, participamos con nuestro importante granito de arena, de acuerdo, del 4 al 17 de noviembre. Y bueno, dar las gracias lo primero pues, a Ana, sin duda por una conferencia que es muy importante y por una actividad que es, que es muy importante ¿no? para, para nosotras y para nosotros también. Y bueno, aunque hay preguntas en el chat, me parece más importante priorizar sobre las personas también que han venido a vernos, ¿no? Y inmediatamente después priorizaremos sobre las preguntas que hay en el chat. Eh, decir que en el chat también están muy muy emocionados, uh -huh. excelente, qué lujo, muchas gracias, llegan a decir, o sea que bueno, que, que, que muy bien, he ido siguiendo por si necesitaban algo y bueno, realmente con mucha atención también ¿no? por, por, por su parte. Uh -huh. Así que bueno, sin más, y voy micrófono en mano por si ustedes uh -huh. que están en presencia quieren no hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Qué pena, no soy de la diapositiva. Bueno, yo voy a añadir una cosa, soy del sector de eh, la salud, uh -huh. trabajo en cine internacional y también soy del comité de igualdad de esa empresa. Y estoy últimamente yendo a muchas conferencias, muchas jornadas sobre sí. el tema del género y una cosa que me llamó bastante la atención fue cuando eh, nos dijeron en una de las ponencias que incluso a nivel de salud el género femenino está discriminado. Es decir, si tú vas con un dolor en el pecho, uh -huh. generalmente, si eres encima mayor de 50 años, te dicen que es ansiedad o la menopausia, que te vayas a tu casa. Y uh -huh. sin embargo, un hombre con los mismos síntomas le hacen todas las pruebas. Claro. Y que llega un momento que, claro, como la mujer la mandan a casa, realmente ella cuando vuelve, vuelve con un miocardio mucho más dañado que el hombre que le ha hecho todas las pruebas y le han podido atender desde el principio. Así que incluso en la sanidad todavía estamos muy lejos es de lo que tenemos que hacer. Me quedo con la idea, lo desconocía completamente, pero bueno, es, eh, fijo que hay, que hay algunos datos hay, que deberíamos de, de analizar y, y de acuerdo a esos datos pues eh, realizar una buena toma de decisiones, porque es que esos es son, eso es un caso de creo que de discriminación, sí, sí, ¿no? De atención. Sí. Es discriminación por razón de sexo. Por razón de sexo, totalmente, ¿no? Sí. Pero vamos, que es como vivimos en una sociedad machista hasta que cambiemos. Sí, claro. Es verdad que muchas veces no hay muchos hombres que no son tan machistas e incluso mujeres que son el doble machistas que un hombre. Sí, sea? también, también claro, Entonces, no podemos claro, estamos... analizar, yo siempre digo que no podemos generalizar. O sea, ¿eh? Efectivamente, no o sea, analizar. yo tengo un hijo de 20 años y me acuerdo cuando era más pequeño y llevaba y tenía una sobrina que venía a mi casa con él uh -huh. y muchas veces él pues le decía, hazme ¡Ah, esto, hazme ah, aquello, yo le decía, "No te dejes. Tú dile que no, que lo haga él. Uh -huh. O sea, es una forma también que hay que educar a, la, a los niños y a las niñas en ese sentido. O sea, yo como madre, yo no consentía que mi hijo hiciera lo que quisiera con la prima. O sea, que quisiera un vaso de agua, vete a por mi vaso de agua. No, no. te levantas tú. Tienes sed tú, te levantas sí. tú. En educación es de igualdad. Sí, ¿No? Pero muy necesaria también. Sí, por eso. Entonces uh -huh. es, eh, hay que enseñar desde muy pequeñitos. Y, y hay que cambiar un poco el chip, es decir, si sí, es verdad que hemos vivido siglos bajo el manto eh, del hombre, uh -huh. como dice usted, porque la mujer ha sido siempre invisible, sí. aunque por de, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En la gran mayoría de los casos, sin lugar a dudas. Así que, vamos. Mmm, gracias. Sí, sí, sí. Hay un libro maravilloso de la biografía de un... Um, presidente norteamericano de la historia reciente que eh, pone de manifiesto esto mismo que acabamos de comentar en varias ocasiones, ¿no? Que muchas veces eh, él logra el resultado gracias a ella. En unas ocasiones no hace falta tampoco que nos vayamos a la Casa Blanca, ¿eh? Pues podemos igual a la casa de enfrente, pero suele ocurrir, sí, suele estar así. Sí. la mujer además cuando quiere quiere incondicionalmente y siempre acompaña y apoya si quiere de verdad, ¿no? Es otra diferencia, es que nuestra, eh, creo que en el hemisferio izquierdo del cerebro, donde ¿no? tenemos acumulada la inteligencia emocional, nuestra inteligencia emocional es muy diferente a la de ellos, ni mejor ni peor, pero en esos casos en concreto yo creo que, que es mejor. Mm. Gracias. Mm. Eh, bueno, me he incorporado un poquito más tarde, sí. con lo cual igual toco algún... ...tema que ya Nada, habéis no te, tratado... No te, no te preocupes, eh, ...atando un poco con lo que comentabas antes... ...me parece que la educación debe partir desde la familia... Sí. Eh, ...comentabas antes desde el punto de visibilidad... Eh, ...promover la igualdad de género entre mujeres y niñas... ...muy importante sí. que las niñas... Eh, ...porque nos enfrentamos a en una situación... ...que creo que a ciertas edades puede crear confusión... Uh -huh. ...yo soy madre de niños... Y, y sí que el input que nosotros recibíamos, si pongo el ejemplo sí. Disney, que ha hecho mucho daño a muchas sí. generaciones, sí, sí. Eh, sí. nuestro input Disney era somos todas princesas, nos tienen que salvar, nos tienen que cuidar. El input que reciben los niños ahora es que son todas heroínas, son todas luchadoras y ellos están en un segundo plano. Uh -huh. Entonces tienes que hacerles ver que no hay segundos planos y que existe la igualdad y que todos podemos ser igual de héroes y de villanos uh -huh. en las historias. ¿no? Y, y lo ato un poco también con, con la fase de adolescencia, porque niñas, no sé las edades de, de la gente que tenemos conectada ahora online, también eh, viven en la adolescencia con la música que escuchan y ciertos elementos que mmm, las ponen no en un segundo plano, sino en, en un plano despensa ya. O sea, te utilizo cuando me apetece, sí. eh, recurro a ti si me vienes bien o no no. Entonces, tenemos que. Acceder y, y otro de los temas ligados a la innovación que decías, habilitar los derechos y la necesidad básica para los que viven en la pobreza, uh -huh. pobreza y ignorancia también. Sí, claro. Que eh, sean capaces de discernir ciertas situaciones que está bien, que no está bien, y que lo enfrenten desde un punto de igualdad. Porque en todo lo que les rodea a nivel educación, a nivel música, sí. etcétera, se enfrentan a situaciones. Uh -huh que les ponen radicalmente mm. en un segundo plano. Entonces, si tienen la suerte de ver eh, la presentación que, que hemos tenido hoy, verán que ha habido muchas verdaderas heroínas en la historia, que gracias a ellas tenemos muchas de las cosas que nos rodean sí. y, y las, eh, lo, los derechos que tenemos ahora. Pero también hay una obligación y creo que nace desde la familia mm -hmm. y que debemos de cuidarlo todos mucho, mucho. Mm. Pues eh, yo estoy estoy de acuerdo con, con vuestras reflexiones, no podría ser de otra manera, porque al final eh, yo soy una soy una mujer con un perfil igual, uh, atípico, ¿no? entre comillas, pero claro, eh, insisto en la idea de que yo no soy experta ni en liderazgo femenino, ni soy psicóloga, con lo cual eh, muchas de las reflexiones que yo hago a este nivel ahora, no igual en el marco de empresa, transformación digital y demás un campo más formal esto ya es más informal pues eh, eh, yo soy de la opinión en mi opinión que bueno eh, es necesario que eduquemos en valores que eduquemos en, en equidad y que muchas de las eh, asignaturas que tenemos pendientes están derivadas de la de la ignorancia de la ignorancia pero no de la ignorancia en las edades eh, en las etapas tempranas de la vida no de la ignorancia de las personas que están educando a esas personas, que, es, que es, muy diferente, es muy diferente. Porque yo me he encontrado, me he encontrado obviamente no todos eh, somos expertos en todo, ni, ni tenemos una vasta cultura, ¿no? hay personas con más nivel formativo, menor, ¿no? y todos vivimos, eh, enriquece la diversidad, ¿no? todos aprendemos de todos. ¿no? Pero mmm, hay momentos, y esto son, son situaciones que yo he vivido en primera persona. Es que, por ejemplo, estás hablando con un miembro de un colectivo gay, que les tengo a todos mucho cariño, ¿eh? A todos. O sea, gays, lesbianas, transexuales. Eh, que desconoce, por ejemplo, que estuve hace poco en el Canarias Global Summit, el Women Global Summit, y estaba todo el colectivo gay ahí representado. Y yo recuerdo que a la noche de cuando acabamos pues había muchos, muchos de ellos que me preguntaban, ¿no? Que, que es que, a ver, que... Que claro, que, es, que ellos no sabían que... Eh, la persona que había, que había hecho la primera aportación a nivel científico para los cambios, las operaciones de cambio de sexo, era también lesbiana luego, es que, bueno, ¿y yo qué quieres crear? pero sorprendidísimos, ¿no? es que esto se tendría que contar, y eso se tendría que saber digo, bueno, esto también está un poco igual relacionado con la, con la propia curiosidad que tengas por el mundo que te rodea ¿no? porque yo voy, voy mirando, voy leyendo un poquito, bien es cierto que es una persona muy curiosa y muy inquieta pero que un perfil de esas características desconozca ese dato pues a mí me llama la atención, cuanto menos me llama la atención o por ejemplo y eh, un ejemplo además muy cercano y muy familiar eh, el, durante el programa de cursos de verano no fue los cursos de verano ¿no? yo eh, eh, trabajé una una ponencia que se llamaba liderazgo femenino evolución tendencias y retos entonces me retrotraje en el tiempo y no solo hablé de tecnología te acuerdas sí el, hablamos de, de la historia de la, de la mujer, ¿no? de, hicimos un recorrido ¿no? desde el pasado al presente. Y me siguió la conferencia eh, una de mis sobrinas, que tiene ahora 10 años, en tiempo real, ¿eh? desde la playa, que estaba ya de vacaciones. Eh, y cuando acabé, cuando acabé, tenía dos o tres mensajes de, de ella, desde el teléfono de su madre, diciéndome... Tía Ana, cuando puedas llámame. Que te he estado viendo, te he estado viendo un rato. Tal cual. Le llamé por teléfono. 10 años, 10 años. Me hizo cuatro o cinco preguntas. Creía sentido, porque con la edad que tienes, normal que ciertas cuestiones pues no las entendiera. Y me llamó poderosísimamente de la atención el hecho de que ella me llegó a transmitir algo así como que algunas cosas las conocía porque se las, les contaban en clase con motivo del día de la celebración del día internacional de la mujer pero la gran mayoría no cómo es que una mujer la primera vez pero por qué tía ana por qué una mujer se tenía que disfrazar para poder ir a la universidad por qué no le dejaron a la autora de es verdad tía ana que no le dejaron a la autora de harry potter publicar su nombre con su el, el, publicar el libro con su nombre de verdad indignada. O sea, pues mi sobrina porque tiene la, la, la gran suerte de, de poder acceder a mí, que luego nos vamos juntas y vamos al Prado o charlamos o hablamos de Frida Kahlo. ¿Mm? Pero ese, ese tipo de conocimiento yo creo que se tendría que transferir en los propios colegios, de ¿no? pequeñas campañas divulgativas, de sensibilización, porque hay muchos mensajes que tú que tú incluso inconscientemente lanzas, que para ellos tienen un, un impacto brutal y es muy necesario para poder crecer ¿no? El, como persona, no como mujer, sino incluso como persona. Sí. De hecho, eh, han comentado que para los libros de texto... Uh -huh que se incluyan muchas más mujeres inventoras y muchas más, porque claro. casi todos los que… Ay, perdón, claro. gracias. Eh, en principio, en los libros de texto casi todos los que aparecen son hombres uh -huh. y entonces pues con este nuevo movimiento de las mujeres uh -huh. pues eh, han influido en que los libros de texto también incluyan a mujeres inventoras para claro. que haya… Eh, los niños puedan ver que no solamente los hombres inventan sino que también las mujeres y entonces esto ya está eh, preparado para que las siguientes ediciones incluyan también a las mujeres y eso es una eso es un paso un paso significativo y muy y muy necesario y muy necesario porque porque primero es parte de nuestra historia ¿no? que se tiene que conocer ¿no? y segundo porque eh, creo que eh, nos ayuda a, a concienciar y nos ayuda a educar eso en equidad y en valores, y eso es, eso es importantísimo. Y muchas de, las, de los grandes descubrimientos, o bueno, lo, lo, habéis, lo, lo, lo han ido viendo a lo largo de toda la, de toda la ponencia, y eso que eh, no he hablado de, de otras disciplinas y me he centrado más en el contexto empresarial o, o tecnológico científico, porque hablábamos de lo que hablábamos, ¿no? Pero bueno, eh, la historia está ahí, es incuestionable y el efecto Matilda ha existido, ha existido siempre en todas, las, en todas las disciplinas. Ahora parece que se está empezando a rescatar el legado de todas esas, eh, de todas esas mujeres, escritoras, pintoras, escultoras. La historia de España está plagada de, 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 de este tipo de, de hechos, ¿no? En la, la historia de la, de la, pintura, eh, de la pintura italiana, eh, no sé, eh, España, literatura, eh, Fernán Caballero, si le ocurrió hasta la propia Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, que por cierto, eh, el gran empresario en la actualidad de español parece que es Amancio Ortega, ¿no? Pues Santa Teresa de Jesús. Eh, es la, el referente del emprendimiento femenino por antonomasia. Gran olvidada, gran olvidada, poco reconocida, pues por el hecho de ser mujer y ser religiosa. Con eso lo digo todo. Mm, bueno, pero hoy, por ejemplo, yo creo que hemos dado un paso, un paso más, porque además todo esto se queda gra grabado y esta es una de las, grandes, de las grandes maravillas y de los beneficios de la tecnología, ¿no? que se quedará grabado para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pues, eh, nos haya podido escuchar y lo pueda ver tantas veces como quiera o lo pueda reproducir tantas veces como quiera. Y era el objetivo que yo, que yo perseguía. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Efectivamente, sí. la, la maravilla de la tecnología ¿no? va, va a ayudarnos en este caso a que mucha más gente pueda haber esto posteriormente. Bueno, pues estamos en directo, en este momento son las 18 y 29 minutos uh -huh. y vamos a proceder a leer dos preguntas que nos han ido indicando a través del chat. Uh -huh. La primera de ellas, y luego cederá la palabra a Ana para que pueda responder, dice lo siguiente. Dice, ¿a qué retos se enfrentan las mujeres en los países subdesarrollados y en el entorno rural? Pues muchas gracias Ana, te cedo la palabra. Uh -huh. hmm. Bueno, pues las mujeres en los países eh, subdesarrollados porque parece que estábamos más centradas en los países desarrollados, se enfrentan a los mismos retos que las mujeres en los desarrollados, con una, diferencia, con una diferencia, que se enfrentan desgraciadamente y desafortunadamente a un reto más, que es la independencia económica. Las mujeres en los países desarrollados son el motor de la economía local, porque lo son, y siguen siendo codependientes, en la gran mayoría de los casos, de sus padres o de sus maridos viven en las mismas situaciones que la mujer en España a principios de los, de los 50, ¿no? que tenía que tener el permiso de su pareja o de su padre para tener una cuenta bancaria o, o que le expidiesen el pasaporte. Eh, el reto de la independencia económica. Y luego en el, en el entorno rural, en el entorno rural, eh, no sé si lo no sé si denominarlo tanto un reto. ¿Vale? Porque sí, que sí, empoderamiento, hablamos antes de, ¿no? de retos: empoderamiento, visibilidad, erradicación del efecto Matilda, innovación. Pues eh, en, el, en el entorno rural, incluso hasta multiplicado por 10, porque las mujeres del entorno rural son las capataces del campo y las de su casa. ¿Mm? Son mujeres. Eh, que velan por la economía familiar son mujeres que al mismo tiempo eh, eh, llevan el cuidado de los, eh, de los animales o de las eh, granjas los los que viven y además en el caso de sufrir eh, violencia de género pues no tienen el mismo acceso que la mujer que vive en la ciudad para poder denunciarlo. ¿Eh? parece que todo tarda en llegar y todo cuesta mucho más. Con lo cual, a la mujer del medio del medio rural, desde y, y, y creo que no que no es eh, diferente si lo abordamos desde una perspectiva de economía desarrollada, o subdesarrollada, hay que ayudarle dotándole de más medios para que se pueda afrontar, para que pueda afrontar esos retos en igualdad de condiciones. Sí que lo creo. Muchas gracias, Ana. Sin sí. duda, dura respuesta y esperemos en unos años que no, sí. que no tengamos que, que repetirla. Eh, indica también, dice, deberíamos plantearnos el aprendizaje permanente como una herramienta para afianzar el liderazgo femenino. Pues te cedo sí. la palabra, Ana. Sí, 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 sin lugar a dudas, Pepa. Sí, el aprendizaje permanente eh, nos lo tenemos que plantear todos los individuos, no solo las mujeres. Vivimos la cuarta revolución industrial, el mundo cambiante. Eh, los millennials, eh, ya hay estudios que vienen a decir algo así como que van a cambiar hasta 20 veces de profesión, de empresa. Perdón, de profesión, no, de, de empresa. El reciclaje del conocimiento es una constante, pero no, no es un fenómeno actual, sino ya desde hace eh, desde un tiempo. La capacitación, por ejemplo, eh, tecnológica, cualquier. Eh, servicio que se ofrezca, cualquier proceso que se geste, eh, tiene un componente tecnológico y para eso necesita re recibir una formación específica para conocer cómo se utiliza eh, la tecnología con esos, con esos fines. Las empresas, además, desde el mundo empresarial, en sus planes de formación interna, tienen que estar dispuestos a ser lo suficientemente receptivos como para tener unos planes de formación dinámicos y adaptados. A la realidad social y al, a los avances tecnológicos. Y también los centros de formación, igual que hablemos de, de las etapas eh, básica, secundaria, formación profesional o formación superior, también tienen que estar preparados para adaptar los planes de estudio a esta, a esta nueva realidad. Esto va a ser una constante: el, el aprendizaje a lo largo de la vida. Sí, sí. Pues muchas gracias. Eh, Ana, al hilo de bueno de ese de ese eh, importante comentario que haces, eh, sí. eh, nos preguntan también incluso sí. qué, qué tipo de formación da la UDIMA, a lo cual ya le he dirigido un poquito para que sí. para que puedan preguntar, porque bueno, tenemos gente pues también interesada ¿no? Sí. En... pero para para temas de aprendizaje permanente o, o, o específicos dirigidos a la mujer. No me han indicado, pero bueno, quieren información sobre vale. qué bueno, pues se puede estamos. estudiar en UDIMA y demás. Ah, también se ha generado un cierto interés claro. en referencia a nuestra institución. Sí. De, y vale. bueno, pues también les he uh -huh. informado que dónde pueden obtener claro, bueno. la información. Uh -huh. Y bueno, me quedo para finalizar, pues tanto dando las gracias tanto a Ana, a uh -huh. las personas que están aquí en presencia, también a los que están conectados eh, en directo, y me quedo con el comentario. Que, dicen, que me hacen al final, que dicen, excelente, qué lujo, muchas gracias. ¿no? Pues eso mm. digo yo también mm. ¿no? de cara a vosotros. Y bueno, sin mm. más, te doy la palabra a Ana mm. para que pueda despedirse. Mm. No, la agradecida soy yo por haberme brindado la oportunidad de, de compartir este, este espacio y este intercambio de, de ideas y de reflexiones que cuando abordamos esta, estos temas en concreto, pues creo que al final eh, son objetivos de obligado, de obligado cumplimiento, por lo menos en lo que a mí, en lo que a mí respecta. Espero que todo lo que, lo que se ha comentado por mi parte, por parte de los, de los presentes y de los que nos siguen en directo, pues haya resultado de vuestro agrado, eh, que hayáis eh, disfrutado mm, aprendiendo, eh, que es de lo que, desde lo que se trata, y que también... Tengamos siempre en mente que estamos, para, estamos aquí todos y todas para construir un mundo, un mundo mejor. Y en clave femenina, eh, pues agradecer una vez más a todas ellas, a todas las que han generado resultados y han peleado y han luchado a lo largo de la, de la historia y a las que lo siguen haciendo y las que lo seguiremos haciendo a lo largo de toda la historia que queda por, por recorrer. Ha sido, un, ha sido un placer y un honor haber participado en la, en la Semana de la Ciencia para trasladar lo poquito que sabemos a la sociedad porque nos hace mucha falta y porque entre todos y todas tenemos que ser capaces de construir un mundo mejor con la tecnología o sin la tecnología. Y como digo siempre en Bidigital en femenino, la capacidad de liderazgo y el talento no es una cuestión de género. Hasta la próxima. Muchas gracias. gracias. Se nos ha ido de repente la.